se han producido durante la última semana. Y el conocido Sunset Beach de Reñaca nuevamente fue clausurado. Este domingo, funcionarios municipales procedieron al cierre de este local viñamarino. El motivo, funcionaban con patente de bar y no de cabaret, como exige el municipio. Aquí se acabó la fiesta. Ordénse la clausura del establecimiento comercial ubicado en la avenida Borgoño 15.480, utilizado como centro de baile y espectáculo en vivo, entre otros sin contar con la patente de cabaret que le ampara al ejercicio de esta actividad. Ya, ese es el motivo por el cual se hace la clausura. Inspectores municipales, bien temprano este domingo, procedían a la clausura del conocido Sunset Beach de Reñaca. Está fiscalizando solamente un local, y son varios los locales que hay en Reñaca. Es absolutamente una persecución, usted lo sabe perfecto. Es una persecución. Todos lo saben, y es todos los años lo mismo. Patente de cabaret exige el municipio para que este conocido bar reñaquino pueda seguir funcionando. Hasta ahora lo hacían solo con patente de bar. Este es un tema que ha sido recurrente, que no es primera vez que pasa. Y por supuesto creo que aquí hay un reclamo, especialmente de los vecinos, de todo el sector ahí. Y ellos en definitiva no están cumpliendo con la normativa. Este es el problema. Por más que informen a sus clientes que aquí no se puede bailar, no hay cómo obligarlos. Solo está permitido compartir y beber un buen trago. Dice, por favor, evite bailar. Abajo sale la ley estipulada. Como nos han perseguido los 7 años porque dicen que bailamos, porque dicen que hay una pista de baile, que no es así, es un bar, tuvimos que poner cartel, por favor, evite bailar. No hay show, es solo música envasada, la cual la pone un DJ. Que aprieta play y no hay instrumentos, no hay nada de lo que dice la patente cabaret. O sea, si no colocaran música... No existe pista de baile, está todo lleno de mesas y sillas. No es primera vez que tienen el mismo problema, denuncian los propietarios del bar. Hace unos veranos también pasaba lo mismo. El cierre del local veraniego más visitado por los turistas, la Sunset, fue clausurada. Esta vez no hubo caso. El decreto es claro y notifica la clausura quizás del local más taquillero del verano viñamarino. Este es un lugar que ya lleva años abierto. No he escuchado nunca realmente un problema con la gente acá. En realidad es una pena. Esto es lo que le da vida al sector 5 Reñaca. Entonces funcionan 2 meses en todo el año, de las 5 hasta las 11 de la noche, entonces no es tan dramático, ¿no? Por ahí si no estuvieran los after no vendría tanta gente, entonces como medio malo que cierren el Sunset. Una lata, porque en realidad yo pienso que son un aporte para Reñaca, para el turismo. La fiesta deberá esperar. El Sunset Beach de Reñaca por ahora seguirá cerrado.